Mañaneros, siempre nos hemos preocupado por usted. Y como nos gusta darles buenos consejos, esta vez le contaremos cuánto duran los alimentos en el refrigerador. ¿Es lo mismo refrigerarlos que congelarlos? Ponga atención. La comida que guardamos en el refrigerador, tanto si está congelada como no, tiene una fecha de duración, dependiendo de cada tipo de alimento. Ponga atención, que aquí se lo detallamos. Las fechas que le daremos son de acuerdo a los productos que se refrigeran o congelan estando frescos. Las carnes rojas dependen de cada tipo. Por ejemplo, los bistecs duran refrigerados de 3 a 5 días y congelados de 6 a 12 meses. En tanto, el tocino refrigerado tiene una duración de una semana y congelado un mes. Una carne roja en un refrigerador que esté a 5 grados dura de 4, máximo 4 días, de 2 a 4 días. ¿Ya? Ahora, si es una carne molida, por ejemplo, dura entre 1 y 2 días, siempre y cuando el producto haya sido comprado fresco. Las carnes blancas congeladas pueden durar incluso hasta 9 meses, dependiendo de qué se trata. El pollo pavo entero puede estar refrigerado por 1 o 2 días, mientras que estos, si están trozados, pueden estar en el refrigerador por 1 o 2 días y congelado hasta 9 meses. Los nuggets en el refrigerador pueden durar hasta 2 días y congelados hasta 3 meses. El pollo entero refrigerado puede durar de 1 a 2 días y trozado también. Ahora, si lo congelo, el pollo entero dura de 6 hasta 6 meses, 6 a 9 meses, y trozado solamente 6 meses. ¿Y los pescados? Los pescados frescos refrigerados duran de 1 a 2 días y congelados máximo 3 meses, máximo de 2 a 3 meses. Las verduras y los huevos son un punto aparte, ya que ambos se recomienda no congelarlos. Pero refrigerados, los huevos pueden durar de 3 a 5 semanas. Y las verduras dependen de qué estamos hablando. El repollo refrigerado dura una semana. Las zanahorias tienen una duración de hasta 2 semanas. La coliflor solo puede estar una semana refrigerada. El apio en el refrigerador tiene una vida de una semana. En tanto, la cebolla dura de 3 a 5 días refrigerado. Por ejemplo, las lechugas como 7 días, igual que el apio y el repollo, ¿ya? Pero unos champiñones duran 1 o 2 días refrigerados. No se recomienda congelar las verduras porque tienen demasiada agua, entonces las características de textura no se van a conservar una vez que yo las descongele. No, los huevos no se recomienda congelarlos y pueden durar hasta 4 semanas en el refrigerador. ¿Y ahora si yo guardo la yema y la clara, por ejemplo? También se pueden guardar por separada, pero la yema, por ejemplo, se recomienda dejarla con un poco de agua para que no se seque y puede durar hasta 3 días, igual que la clara. ¿Eso se pueden congelar? Sí, se pueden congelar. Sí. Y si a usted le gusta guardar la comida preparada en el refrigerador, ponga atención, porque esto dura. Refrigerado los productos listos para comer de 1 a 2 días, ya más allá se van deteriorando. Y congelados no más allá de 3 meses. ¿Y qué pierden los alimentos si los congelamos y nos pasamos de los tiempos que pueden estarlo? Lo más probable es que le pueda doler el estómago, pero lo más importante es que cambia su textura y pierden propiedades. Dentro de los nutrientes, dentro de los micronutrientes, lo más alterado son las vitaminas. Ya es lo que más se puede perder en los procesos de congelación y descongelación. Ahora, ¿no se pierde nada de proteínas, ni minerales, ni ninguna de esas cosas? Proteínas no se pierden. Los minerales tampoco se pierden, se conservan. Por lo general, si es un proceso, o sea, un mal proceso de congelación, se va a alterar la textura del alimento una vez que yo lo descongele. También en eso va a influir cómo yo lo descongelo. Pero no es llegar y descongelar los alimentos. No se recomienda hacerlo en el microondas ni en el agua, sino que lo mejor es sacarlas del congelador para hacerlo bien. En el refrigerador. Bajar el producto del congelador al refrigerador y dejarlo descongelando ahí lentamente. Siempre va a ser mejor descongelarlo del congelador, pasarlo al refrigerador
que ahí se descongelan en el refrigerador porque hay una multiplicación de microorganismos que es mucho más lenta. Si yo lo dejo a temperatura ambiente, tengo más riesgo. Ya tengo más riesgo de contaminación. You're beautiful, that's for sure. Así que usted ya lo sabe, tenga cuidado con cuánto tiempo guarda sus alimentos en el refrigerador y cómo estos los descongela. Así no tendrá problemas y podrá comer bien. I won't ever change.